Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui en direct de Granollers avec les frérots. Qu'est-ce que t'as? Ciao Alès, tout bien? Bon, déjà on est où en fait? À Granollers. On pointe ici de Cruzas et directement on va à Granollers. C'est 401, Granollers 7. Pour Popé Go et Popa B, estamos aquí en Granollers, vamos a enseñar un poco el barrio y hablar un poco de eso. Bueno, yo me llamo Virums y mi nombre, que me llaman ahora artístico, es Popa B. Yo, mi nombre es Goku, todo el mundo me conoce como Maradona, Goku Playboy. Ese es el que sabe, pero desde pequeño todo el mundo me llama Goku y así se ha quedado para cantar y para todo, ¿sabes? Fumo gelato glue, puta, yo quiero flu, flu. Quiero comprarme Jimmy Choo. La calle corre como Kirikou. Te como galleta Majibu. Grabo los temas, los subo a YouTube. Siempre activo, bien arreglado. iPhone cadena, piquete sobrado. Da tu cerquillo, su negro flipado. Me voy a tu puta, luego la paso. Ahora estamos entrando en casas baratas. En las casas amarillas, ahora cuando lleguemos a nuestra zona, ¿sabes? Desde pequeño nos hemos criado ahí, desde pequeño. Colegio, fútbol, todo, ¿sabes? Los del barrio. Los barrios más antiguos de Granollers, ¿sabes? Antes casi todo esto era campo. Yo ni había nacido, imagínate, hermano, pero lo he visto por fotos, ¿sabes? Todo, güey. Sí, sí, sí. La época de Franco, por ahí, los putos más cercanos. ¿Y cómo y cuándo empezasteis el grupo? Ahora como unos 3-4 años, ¿sabes? Sí, 2019, 2018. Unos 3-4 años. Los chavales del barrio, ¿sabes? Porque en verdad nosotros ya cantábamos, ya. Pero más cachondeo, así, de improvisar, claro. Por los del barrio. Era serio, lo que hacíamos no era muy serio. Claro, ¿sabes? Vimos que los chavales pequeños venían una nueva generación pegando fuerte, ¿sabes? Que cantaban y que iban para serio y dijimos, vamos para adelante con ellos, ¿sabes? Vamos a meternos serios, claro. Nos metimos para el estudio, todo muy natural, ¿sabes? Y a la semana ya saquemos clip, ¿cuál fue el tuyo? No, primero saqué un tema con portada, ¿sabes? Sí, que fue el día de mi cumpleaños, cuando hacía 20 años. Sí, por mí. Y ya ha pasado ya desde esos 2 años y medio, van a ser 3 cuando sea el año que viene a abrir. Y luego empezamos soltando algunos temas con colaboraciones, se han ido añadiendo gente del grupo. Y así hemos ido creciendo poco a poco y expandiéndonos por Granollers y fuera de Granollers. Rápido, recibimos el apoyo del barrio, rápido, ¿sabes? Todo el mundo dijo, tira pa'lante, voy, empezamos a hacer temas, voy. Clips y hasta el día de hoy, poco a poco, voy. Entre trap y el drill, aquí en Granollers hemos sido los primeros en hacerlo, ¿sabes? Claro, trap, ah, sí. Claro, no trap y drill, primer grupo de trap en Granollers, los primeros que cantaron, ¿sabes? La gente hacía rap aquí, pero nadie... Sí, sí, sí. No escuchaba mucho. Aún tampoco somos nadie, nosotros no somos nadie aún. Pero poco a poco, ¿sabes? Hemos ido viendo, creciendo poco a poco. Hemos hecho conciertos, se llenó, ¿sabes? Apoyo. Está guay, tío. Ahora esto se llaman los pisos amarillos, ¿sabes? Casas baratas. La gente lo conoce, ¿sabes? Porque en verdad son los pisos estos que salen bien a precio, ¿sabes? Pero ahora con la mierda esta se está subiendo demasiado y no sale a cuenta, en verdad. Bueno, en verdad la mayoría de pisos también están como petados, ¿sabes? Que no se pagan, ¿sabes lo que te digo? Como la zona pobre, ¿sabes? De Granollers. Así lo tienes, como barrio humilde, trabajador, ¿sabes? Aquí la mayoría son inmigrantes, españoles muy pocos, ¿sabes? Y por eso le conoces así casa barata, ¿verdad? Desde aquí va hasta ahí abajo, que hay un edificio que es... que tiene 12 o 13 plantas, ¿sabes? Ese es el último bloque amarillo que hay, ¿sabes? ¿Y ya grabasteis aquí videoclip? Sí, hemos grabado bastantes vídeos aquí, la verdad. Sí. Ahora iremos a la plaza aquí donde solemos parar así a fumar y tal, por las tardes, y ahí hemos grabado por ahí atrás, muchas zonas de aquí de Madrid, hasta aquí mismo, aquí, por todas las zonas, todas las zonas. Y al inicio en el grupo estabais más chavales, ¿verdad? Sí, ¿no? Somos todos, en verdad. Sí, somos, porque muchos no cantan, ¿sabes? No todos que son artistas, ¿sabes? Muchos ya son de hermanos, porque Oji Gang no es un grupo de que cantamos, ¿sabes? Somos como familia, los que nos hemos criado en los mismos barrios, ¿sabes? Todos los que nos juntamos, pasamos el día a día juntos, no solo cantar, ¿sabes? Cantar ya es como hobby, así, porque la mayoría de nosotros no es nuestro sueño tampoco desde pequeño. Sé que estamos vinculados con la música,
pero muchos querían ser futbolistas. Como dice la canción de Boogie, ¿sabes? Muchos querían ser futbolistas, pero ahora todos somos de calle, hermano. Porque para buscar el dinero y para buscar algo legal, ¿sabes? Porque dinero fácil también trae peligro fácil, ¿sabes? Cuando creces en el barrio, quieres vestir como todos los chavales, ¿sabes? De la edad, que todos quieren vestir iPhone, chándal bacano, no sé qué. Y se la salen a buscar, no hay dinero en casa, hermano. Se la salen a buscar rápido, ¿sabes? Y más cuando eres pequeño, mentalidad de loco, ¿sabes? Esta es la zona, la plaza, ¿sabes? La plaza del Coco, aquí vivo yo, ¿sabes? Ah, sí, aquí. Sí, aquí atrás, ¿sabes? Pero bien, aquí grabo el Bobby y mi cash hace nada. También grabé mi primer clip aquí. Sí, más fue más fresco, ¿sabes? Lo grabé aquí también. Yo cuando era más pequeño vivía justamente ahí también, enfrente, ¿sabes? Que ahora estoy viviendo más zona del centro de Granollers, ¿sabes? Pero en verdad toda mi vida básicamente me he criado aquí, ¿sabes? En esta zona. Aquí ahora es tempranito, pero cuando más tarde la gente ya se va activando. Sí, aquí se vive más tarde que en Francia. La gente salga más tarde sí, que... Más de tarde, noche, ¿sabes? Suele... Claro, entre semana la gente aquí trabajadora y eso, ¿sabes? Entre semana está calmado, pero luego llega el fin de semana, salen todos los vampiros a la calle. ¿Sabes? Pero bien, chill. Aquí hay buena zona para vivir, ¿sabes? Mala fama, sobre todo. Mala fama porque hay muchos inmigrantes. Pero que va, en verdad, clase trabajadora, hermano. Todos se levantan a buscar su pan, ve, pila de carros, ¿sabes? Toda esta gente que busca dinero para la familia, para comer, hermano. ¿Ah, por qué? ¿Por qué hay tanto eso? Claro, la gente eso encima lo mira mal, como que queda sucio y no. Y en verdad la gente es para comer, ¿sabes? Se busca la vida, no hay más nada. Y no quieren hacer cosas malas, ¿sabes? No quieren ir a atracar, no quieren... Yo qué sé, estafar, claro, hermano. Mejor buscarlo sudando, ¿sabes? Ya está, y Dios te lo pagará todo, inshallah. Vuestro colega Bobby hizo algunos temas con franceses, con D2, con Stavu. Yes. ¿Qué opináis del rap francés? Rap francés, duro, la verdad, sí. está muy duro, tío. Sobre todo los videoclips y la letra, es muy fuerte. La claro, verdad, y en tío. Plan también, ya escuchaba mucho rap francés, porque antes aquí rap español... Era como, no nos identificábamos, ¿sabes? Y entonces escuchábamos Kalash, Niska, Buba, el papá, ¿sabes? Desde pequeño mi hermano ya me lo ponía, me decía, este es senegalés y mira, no sé qué. Me molaba el rollo, ¿sabes? Y te sientes más identificado, las cosas que dicen. Aunque no entendamos todo, ¿sabes? Pero sabes que han sufrido, ¿sabes? Que han vivido, que vienen de afuera y... Bien, tío. Y las colaboraciones de puta madre. Raval está metiendo mano ahí con el Bobby. De puta madre, tío. D2 de puta madre. Estaba hace nada salió el último tema, Contrabando. Guay, tío. Hay que colaborar más también para darnos el salto para allá, ¿sabes? Para que crecer la industria de aquí como que sea la de ahí, ¿sabes? También, poco a poco, hermano, pero eso intentamos, güey. ¿Y vos pensás qué de la evolución del rap español de estos últimos tiempos? Bueno, la verdad que lo veo que está como creciendo, ¿sabes? Un poco, la verdad. Está como dando el salto a conocer a los artistas de España, ¿sabes? Que no es solamente los que están pegados ya, ¿sabes? Que ahora la gente que está así más arriba va mirando a la gente que está abajo y va ayudando, ¿sabes? Ya se veía venir también poco a poco, ¿sabes? Porque aquí antes cada vez nos están aceptando más, ¿sabes? Antes... Escuchaba rap por la calle, escuchaba dembow y ya te miraban mal, te tachaban. Y ahora a lo mejor ya lo están empezando a poner en la radio, ya están empezando a abrir la mente, ¿sabes? Porque claro, aquí en España es muy cerrado, ¿sabes? Nunca vas a ver un artista grande así de rap cobrando que flipas o saliendo por la tele, es muy, muy difícil. Entonces ahora poco a poco ya están abriendo con la cultura de la gente que se está mezclando, ¿sabes? Y viene alguien, escucha música de América, otro de Francia, otro de África, otro no sé qué, pim pam. Y chavales, ¿hay apoyo entre los artistas de Granollers? Sí, más o menos, ¿sabes? Hay algunos, no sé cómo explicarte, hay apoyo, ¿sabes? Pero cuando... Apoyo fake, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, no sé cómo decirte. A lo mejor tú tienes la misma calidad, pero pone no sé cuántos views, la peña ya va... apoyarte, a compartir tus cosas, pero cuando no, al principio cuesta, ¿sabes? Pero poco a poco ya se nos está dando también, ya cada vez más apoyo. Y tampoco, ¿sabes? Entre los artistas también, ¿sabes? Sí, aquí grabó el Bobby Mikash, ¿no? Fue aquí, güey. Sí, aquí. Mikash con el Stavo también. Bajamos al Stavo, ¿sabes? Merci, güey, desde Francia, ¿no? Bajó aquí al barrio, chill, boy, todo el ambiente, ¿sabes? Vamos por aquí, negro. Te gusta este bloque, ¿sabes? Este es el último bloque que hay de casas baratas, ¿sabes? Y tiene ya lo que es, 12, 13 plantas. Y bueno, creo que más alto que hay aquí, ¿sabes? También más antiguo.
Ah, el más alto y el más antiguo, ¿sí? Sí, sí. 12 plantas. Sí, es un buen sitio para hacer videoclip, ¿eh? Sí, buena zona, bro. ¿Sabes? Encima, en zona humilde, es así, son bien guay, bro. Sí, sí, sí. Pero bien, bien, tío. Ya te digo, aquí toda la peña trabajadora que flipa. Muchos señores mayores hay por aquí. Migrantes, señores mayores, sobre todo. Ya saben, ¿no? Vigiladores del barrio. Sí. Esas son las cámaras del barrio. Que llaman a la policía si... Sí, hay mucho ruido. Oh, chavales, ¿qué se bebe el más aquí? La bebida la más popular aquí en España. Aquí, alcohol, bro. Alcohol, lo pasa entre semana, la gente está calmada, ¿sabes? Si no, ahora mucha gente tira de lean. Ah, de lean. Se ha puesto como de moda, ¿sabes? Calle Colón, bro. Esto hace 10 años era zona caliente, ¿sabes? Pero bueno, ahora ya se ha calmado, la peña ya ha crecido. Antes esto era zona caliente, el más caliente de Granillers, ¿sabes? Calle Colón. Aquí ahora mismo estamos en la biblioteca Roca Humbert de Granollers, ¿sabes? Yes. Y aquí, bueno, toda mi infancia también he venido aquí, ¿sabes? Estar en mi biblioteca, ¿sabes? Por decirte. Y aquí hay salas de artes, aquí hace mucho, se concentra mucho arte. Aquí también está de la televisión de Valles Oriental, ¿sabes? Hemos hecho un proyecto, ¿sabes? Aquí en, bájame, con la biblioteca, esto, con el grupo, ¿no?, de Ollegué, ¿sabes? Y hemos dado, lo que decía él, un concierto en directo, ¿sabes? Salía en YouTube, era en directo. Y nada, hemos estado haciendo el proyecto durante 3-4 meses. Justo ha pasado lo del coronavirus y tal, y no pude hacer el concierto con la gente. O sea, era espacio, ¿sabes?, cerrado, ¿sabes? Ah, lo hicimos, y lo hicimos en directo y con cámara y para adelante. La gente lo veía desde su casa y tal. Y la verdad que fue muy buena la colaboración que hicimos y, bueno, un videoclip perfecto. Lo malo que la letra, pedían una letra que no, ¿sabes?, que era más de esto, ¿sabes?, no tanto calle, ¿sabes? Sí, sí. Pero igualmente hablamos de calles, ¿sabes? Y está bien, está ahí en el canal de Roca Humbert. Está en YouTube, está en YouTube el concierto entero. Aquí hacen, mira, ven a ver. Desde la fiesta mayor de Granollers, ¿sabes? La fiesta del pueblo, desde los festivales de aquí. Casi acabo de cenar, pero ahora con el coronavirus, fatal, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, les gars, ¿puedes explicar c'est quoi le projet KRDP? Bueno, es una mixtape, un álbum que viene con 7 canciones. Es de esto que tuve, ¿sabes? Un problema que tuve, ¿sabes? Y caí de 7 metros, ¿sabes? Caí de pie, ¿sabes? Pero cuando caí, ¿sabes?, con la de esto, pues me caí al suelo y me levanté, ¿sabes? Por eso tiene el nombre más o menos de la mixtape, más o menos, ¿sabes? Pero también por más problemas y tal, porque viene con chicos, ¿sabes? El nombre lo hemos pensado los dos, ¿sabes? No solo yo. Es lo que consiste, 7 canciones. 3 colaboraciones con Noji Youngsta, la otra con One O'Clock. Y la otra con él, con Goku. Conmigo, ¿sabes? En verdad llevaba bastante tiempo trabajando en él, bro. Nos hemos dejado bien, un año, ¿sabes?, y medio, 2 años trabajando en el proyecto, en verdad. En el proyecto, pero bien, tío. Y ya por fin ha salido... un clip, ahora falta que salga otro, sí, pero sin prisa, ¿sabes? Ya está grabado y todo, ya cuando la gente lo pida, ¿sabes? Para afuera, para la calle. La última pregunta que digo en cada entrevista, cada vez, ¿cuál es vuestro equipo de fútbol favorito? Bueno, yo fútbol así de ahora ya, antes sí, ¿sabes? Pero ahora, por decirte, el Barça, ¿sabes? Pero Barça, ya siempre de muerte, sí. Barça muerte, bro. Barça decirte, muerte, ¿sabes?, hasta la muerte. Vos, que no le siga mucho ya, pero bueno. Messi se ha ido para París, ahí, se ha robado, pero Ansu Fati, inshallah. Ansu Fati, sí, sí, sí. Muy duro. Ansu Fati, inshallah, va a ser futuro, hermano. Bon, Sachi, ¿c'est quoi vos réseaux que vous suivez? Yo, Popa B, POPPA/B, ¿sabes? Yo, Goku Playboy en Instagram, seguidnos también, OG Real Gang, es la página de nuestro grupo, OG Gang en YouTube, en YouTube Spotify, sí. OG Gang, ¿sabes? Gracias, chavales. Gracias, hermano, encantado, pues cuando quieras, tu casa. Ah, gracias, gracias. Vestimos legal, te tengo pa' comer, o voy a robar los canchados de tus fechas que quieren ser algo. Mami me pregunta si sigo robando, le digo los dejo, ahora estoy trabajando, mi madre me dice, tú sigues luchando.